Hola chicas, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy les traigo un look muy sencillo que, bueno, es inspirado, mejor dicho. Bueno, una amiga, Melanie, me pidió un maquillaje así, de un video de Cristina Aguilera. Bueno, yo estuve viendo su video, lleva un look con diferentes colores labial en todo el video. Así que creo que el maquillaje que llevaba casi todo era el mismo, creo, y él solamente era tres tipos de labiales. Uno rojo, uno no rojo, porque lo notaba como que un poquito diferente, como que acá, no sé cómo decirlo, y otro llevaba un tono nude, un tono bien bien natural. El otro era un poquito rosa, poquito, así que yo lo voy a hacer con los tres para que más o menos vean la diferencia. Yo lo hice inspirado, no exactamente igual, pero esto fue lo que yo hice. Es muy sencillo, realmente hice maquillaje muy sencillo arriba, le hice mi delineado, puse unas pestañas normales, que aunque podamos nosotros usarlo en cualquier ocasión. Puse el lápiz blanco por dentro para que se notaran los ojos grandes, ya que Cristina Aguilera tiene los ojos bien grandes, aparte que tiene unos ojos muy bonitos. Y solamente apliqué máscaras, nada más aquí abajo, así que es lo único que apliqué. Así que lo que voy a usar es mi prebase, esta de Kate, y vamos a usar, a ponerlo aquí, ya que esto nos va a ayudar a que nuestra sombra no duele, porque bueno, como ustedes saben, voy a aplicar un color blanco para un maquillaje tan natural. Vamos a colocar este. Bueno, el primer color que voy a usar es un color crema. Voy a utilizar esta de la paleta de NYX y voy a tomar este color que es claro. Okay, claro, para que se note nuestro párpado. Okay, este de acá, que se vea la diferencia. Okay, yo voy a tomar con una brocha plana, no hay ningún problema con cualquier tipo de brocha. Y vamos a ponerlo aquí. Solamente en el párpado móvil. Ahora vamos a tomar otra sombra. Okay, ¿Dónde está? Acá. Esta es la brocha que voy a usar. Puedes usar esta o puedes usar una de precisión, pero yo voy a utilizar esta de acá. No peleen, hijas. Voy a tomar este que es como un cobre. Este de acá. O puedes utilizar un color marrón claro. Y yo lo voy a marcar acá en una forma de B. Así. Y lo vamos a difuminar con otra parte ancha. Okay. Solamente un poco porque luego vamos a utilizar otra brocha. Así. Y ahora, para darle un poquito más, como que un poquito más de profundidad, si quieres lo puedes dejar ahí, pero yo lo voy a usar este café que es más, más oscuro. Solamente un poquito, nada más, y lo vamos a poner aquí. Ok. Pueden ver ahí más o menos se nota. Y voy a poner un poquito más del color crema. A la hora que nosotros vamos a ir aplicando otra sombra, se va a ir como que saliendo un poco, pero de ahí lo retoca. Yo voy a usar mi brocha para difuminar. Puedes utilizar una que es más ancha, que sea ancha y con los pelitos suaves. Puedes usar. Pues, van a ver que se ve diferente porque acá tengo luz y acá no. Acá no tengo luz, ¿ves? Bueno, ahora con esta misma brocha yo voy a usar un tono piel. No sé cómo le llamen este. Y vamos a ponerlo debajo de la ceja. Lo voy a ir limpiando y lo voy a ir poniendo. Limpiando un poco la brocha.
Luego que ya hemos hecho esto, voy a poner un poquito más el segundo color. Y un poquito. Y lo voy a poner acá. Bueno, ahora lo que faltaría sería delinear, porque ya acabamos con las sombras. Para delinear, para hacerlo más fácil, porque yo no soy experta delineando, voy a utilizar un tape. Solamente un pedacito, porque bueno, ustedes dirán por qué lo apliqué después que ya apliqué la sombra y no lo puse primero. Es que no quiero que quede marcado así una raya cuando uno pone el tape, es para que uno lo haga más, esta forma más marcada, más dramática. Entonces yo no la quiero así, yo solamente quiero que sea algo, algo sencillo. Ok, bueno, yo voy a poner acá. Ahí, ok. Entonces voy a tomar un espejo. Y voy a tomar mi delineador en gel y un pincelito. Un pincelito chico. Ok. Vamos a delinear a nuestra forma. Yo lo voy a hacer un poquito grueso, ¿ok? Ya si ustedes quieren hacerlo más delgado, lo pueden hacer, pero yo lo hice más nuestro delineado, vamos a poner el lápiz blanco. Okay. Ahora lo último que vamos a hacer para acabar, vamos a pasar máscara y ponemos pestañas postizas. Es lo único que vamos a hacer. En la parte de arriba pongo poco, no pongo tanto. Y aquí abajo sí vamos a poner bastante. Voy a terminar y vamos a poner las pestañas postizas que nosotros. Bueno, chicas, como pueden ver, ya terminé en lo que es los ojos. Ya si ustedes quieren aplicar más máscara, hija, ahí está. Si quieren utilizar más máscara, lo pueden hacer. Así que yo voy a usar un poquito de rubor, perdón, de contorno, un poco aquí. Y vamos a poner un poco de rubor. Ok, rubor vamos a poner. Ponerlo aquí en las mejillas y lo vamos a jalar. Aquí. Es que no se nota mucho. Ya, hija. No estés peleando con tu hermana. Bueno, chicas,
Bueno, ya que aplicamos todo, las pestañas y todo eso, y el rubor y todo también, bueno, vamos a ir con el labial. Yo ahorita acabo de escoger los colores que yo voy a usar para este look. El primero que voy a usar es un tono nude. Es un tono bien natural. Por ejemplo, este de aquí es del Candy Doll. O pueden también usar un poquito lo que es super base de labios, super base, perdón, de sombras también pueden usar, y un poquito de rosita, no lo sé, solamente apenitas, o un tono medio coral, no lo sé, para que más o menos tenga un parecido. Luego voy a usar un rosa, que este de acá es muy rosa, pero yo lo voy a aplicar con la prebase de sombras. Y luego la otra que va a ser, que la voy a usar de esta paleta, y voy a utilizar el color rojo, pero el color rojo lo voy a usar al último. Así que bueno, voy a ir con este color primero. Yo apliqué un poquito de mi prebase de sombras aquí en los labios, así que bueno, yo usé este de aquí, este color, porque bueno, en el video vi que había uno que tenía bien, bien natural, los labios se le veían casi, los labios prácticamente ni se le veían, porque llevaba un color muy, muy muy pálido. Así que bueno, ya utilicé lo que es el color claro. Así que bueno, ahora vamos con el otro color. Okay, con el que es un poquito más un poquito rosa, nada más. Así que bueno, tal vez llevaba más pestañas postizas, pero bueno, yo utilicé esta nada más. Incluso le pueden poner otras por encima para que se vean más cargadas. No sé si lo voy a poner, sinceramente, pero no sé. Bueno, ahora el siguiente color lo vamos a aplicar primero con una prebase. Yo lo voy a utilizar con una prebase para que se note un rosado, pero no tan rosado. No reniegues. Ah, ¿para qué le diste? ¿Para qué le diste? A mis hijos se pelean por el live. Todos los días es lo mismo. Bueno, voy a verme en el espejito para el cuerpo, porque no logro ver. Le van a dar ustedes a regular cuánto color quieren en los labios. Espera, mi amor, espera. Algo así. Un rosado, pero que no sea tan rosado. Por ejemplo, este es más fuerte y lo he aclarado con mi prebase. Sería el segundo. Bueno, para el siguiente va a ser el color medio rojo, pero lo voy a combinar con un poquitito nada más de blanco, porque no lo vi tan rojo, así que digamos un rojo sangre, no sé, pero bueno, yo lo voy a hacer a mi manera y a mi vista, ¿okay? Así que voy a tomar un rojo. Okay, voy a combinar los rojos y voy a sacar de ahí un rojo. ¡Mamá! ¡Soto malongo! ¡Mamá! ¿Qué, mi amor? Bueno, está saliendo sol, ¿no? Pueden ver, se ve clarito, clarito por el sol. Thank you.
Bueno, para eso le puse un poquito de prebase para que quedara este color. Bueno, yo lo dejaría ahí. Okay. Y esto sería todo, chicas. Espero que te haya gustado a ti, Melanie, que fuiste la que me pediste. De verdad que me gustó mucho tu video de Cristina Aguilera. Me gustó muchísimo, de verdad. Yo antes de aplicar la base, apliqué bastante corrector en esta zona para que se note un poco más clara, ya que no dio de qué parecerme Cristina Aguilera, solamente que quería tener esta parte bien blanca y esto, porque ya que, bueno, ella es bien blanca y todo eso, entonces se le ven muy bonitos los maquillajes así tipo pin-up que se hace. Y bueno, esta es mi inspiración, nada más, no digo que me parezco a ella ni nada, solamente es mi inspiración. Y bueno, estos son lo que hice con estos tres tonos de labial para que ustedes lo puedan ver. Y más o menos ya ustedes pueden tomar cuáles de las opciones lo pueden hacer. Para ustedes, ya saben que esto lo pueden hacer para día, para noche, para lo que ustedes quieran, porque este maquillaje creo que queda para cualquier ocasión y me gusta muchísimo cómo queda. Así que bueno, espero que también a ustedes principalmente les haya gustado este maquillaje, tanto como a mí. Así que bueno, nada más, eso es todo que quería decirles a ustedes. Y nada más, cuídense mucho, chicas. Ya saben, que tengan una linda semana a todos ustedes. Y gracias por el apoyo, gracias por los comentarios que me dejan. No se preocupen que lo voy a responder, solamente que con los quehaceres de mis hijas, que la verdad que me ocupa mucho espacio de todo mi tiempo y se me hace muy difícil. Así que bueno, espero que me puedan entender, y ustedes como mamás yo sé que me van a entender. Así que bueno, cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima. Ya saben que cualquier petición que ustedes quieran, que sea de cualquier artista, no sé, sería como que un reto más para mí, porque me gusta mucho no parecerme a los artistas, sino que me gustan los maquillajes así. Y estoy pensando hacer un maquillaje inspirado a Kim Kardashian. Estaba pensando, porque son bien bonitos sus looks, aunque son bien sencillos, pero son bien lindos. Así que bueno, cuídense mucho, chicas, y nos vemos.